Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien y yo les doy la bienvenida una vez más a mi canal y a la segunda parte de este wrap-up de diciembre. Ahora son todos libros que leí en diciembre. Pero eso no tiene nada que ver con Cazadores de Sombras como fue en el último. Entonces son todos completamente distintos. Así que empecemos porque también tengo mucho que fangirlear y que hatear. Porque acá volvemos con una reseña hater. Bueno, el primer libro que terminé después de toda mi maratón de Cazadores de Sombras que hice con mi Parabatai, no lo tengo en físico, sino que lo leí por Wattpad, que es la última parte de el que vino a ser mi libro favorito. O sea, tenía como seis libros de esta saga y este obviamente que es mi favorito. Oli, esta es la Sofi que está editando en el futuro. Para hacer una aclaración, van a escuchar durante todo el video yo diciendo Silent Bells cuando en realidad es Storm of Bells. No me pregunten por qué me pasé todo el video diciendo ese título que nada que ver, pero cada vez que diga Silent Bells solamente ignórenme y presten atención al que sale en la pantalla. No sé qué me pasó, pero bueno, volvamos al video habitual. Adiosito. Pero leí el último libro de la saga de Storm and Silence que se llama Silent Bells, que está escrito por Robert Thier, que es este autor alemán que me ha roto el corazón. Si no saben que Storm and Silence es mi libro favorito de toda la historia, hola, bienvenido a mi canal, porque es lo único que hago, es hablar de lo precioso que es Storm and Silence. Vamos, para que entren más en contexto, por si son relativamente nuevos, Storm and Silence pasa en la época victoriana en Londres, 1840, sobre una chica de 19 años que se llama Lily, que lo que menos quiere hacer es casarse y tener un pendejito, vamos a ser sinceros. Ella quiere votar, quiere ser libre, quiere laburar, cosa bastante imposible en esa época de Londres, porque ni siquiera existía el movimiento sufragista en aquel entonces. Entonces estaba empezando a surgir por ahí. Hubo un día disfrazada de hombre a intentar votar y en el medio se encuentra con este empresario que por alguna circunstancia de la vida le dice: "Vos estás contratado". Y yo, le queda la otra. Y este empresario se llama Mr. Richard Ambrose, que es un magnate bastante raro que no le gusta gastar un maldito peso, es así el flaco. Pasa que a la pobre chica la descubren. Y él le dice: ¿qué están haciendo, boludo? Si este es un flaco". No, no, qué flaco, toda una mina, le sacan el gorro y Coto se conoce como: "¿Qué acabo de hacer acá?". Y la otra: "Soy en el lunes, señores". No, no, está muy bueno. Así empieza Storm and Silence, está en Wattpad, lo tienen que ir a leer, porque encima es un desmadre esa historia, porque es la relación entre estos dos, pues es súper hater, porque o sea, él la re ningunea y ella se hace valer como puede. Está muy bueno porque encima también viajan por el mundo, tiene una banda de aventuras, porque hay una pelea entre el archienemigo del señor Ambrose que te vas enterando y es como: "What the fuck?". Las historias que se mandan, el cuarto también lo amo muchísimo, que se lo leí, no sé si como el anteaño pasado ya. Hace 3 años que vengo siguiendo esta novela. Y leer ya el último libro es como algo sad, súper sad, porque terminó mi historia favorita. El tema es que el final se quedó corto. Ya con decir Silent Bells es como que uno ya se imagina lo que puede llegar a pasar, pero es una historia muy larga, chavón. O sea, lo venimos siguiendo hace como 2 años y largo, hace 3 que empecé a leerlo yo en el 2016. Como, historia de mierda, apúrense, me tienen re podrida. Pero me faltó. Igualmente, sí tenía todo su misterio, todo el quilombo que siempre tiene con el archienemigo de Ambrose. Y todos esos momentos súper románticos que, ah, encima también se vuelven a encontrar una banda de como antiguos amigos o enemigos de Lily, porque Lily, como yo, se le cae mal todo el mundo y como no le importa nada. En esa parte estaba re bueno porque también reencontrabas una banda de cosas de los anteriores libros, pero era como, no sé, al lado de lo que fue el primero, el cuarto, incluso el segundo, es como que le faltó mucho. Tercero y el quinto no son como mis favoritos, pero me re gusta, pero el sexto es como, me. Sí me gustó, pero tampoco para tanto. O sea, me lo dejó reabierto y lo dejó abierto a propósito por si se le cantaba seguir escribiendo sobre las aventuras de todo. Y yo, en plan, pero escribime una enciclopedia así, te la voy a leer, pero séme la más bonita, la madre, estaba re niña. Pero bueno, se terminó, siempre los voy a amar. Y si están al pedo, léanse Storm and Silence, porque no se van a repetir, es preciosa. Lamentablemente solamente está en inglés, pero whatever, vayan a leerlo. Bueno, y empezamos con el fangirleo de verdad. Yo no supero The Rise of Skywalker, just saying, la fui a ver 2 veces al cine. El final es una poronga, venía todo bien hasta la cierta escena que pasa y yo, no, me reniego. Y como estaba tan negada, pero negada mal a que ese fuera el destino para una de mis sagas favoritas, decidí leerme la novelización de The Last Jedi escrita por Jason Fry. The Last Jedi es mi película favorita de Star Wars, say it to the haters. Pero yo la amo. No tiene ninguna falla esta película. Para mí es una cosa preciosa, hermosa de la vida. Y yo te lo conseguí de gracias al sorteo. Me gané de Book Depot por allá a principios de año del 2019. ¡Amé! Fue raro leer
novelización sobre la película que me sé de memoria. Porque tenés los diálogos, pero también tenés la explicación del personaje, por qué actúa así, por qué piensa así, y por qué está en tal lugar, y por qué tal planeta pasó en esto, y qué pasó acá, y yo. This is so interesting, quiero más. Literalmente entendés por qué el General Hux, que es de la Primera Orden, actúa de tal forma con Kylo Ren, por qué Finn es tan en todas las películas, por qué Poe también tiene tanto amor hacia Leia, sobre todo en esta película, e incluso muchísimo más sentimiento sobre Kylo Ren, que se ha convertido en mi personaje favorito de toda la saga. Es que está muy bueno. Incluso también entender las actitudes de Luke hacia Rey. Y también lo que él hace y cómo actúa en esta película, porque todo el mundo dice, no, me arruinaron el personaje de Luke, no sé qué, yo. ¿Pueden leer esto, por favor? El propio director de la película, que es Rian Johnson, como que ayudó a Jason Fry a escribir la novelización. Es corto, no tiene la mejor escritura, porque para eso está Sarah J. Maas, más o menos. Pero yo le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, bueno. ¿Cuánto le ha puesto aquí? 13 son momentos Reylo. Porque yo soy muy, muy fan de Reylo. Los empecé a shippear con esta película porque con The Force Awakens era como que, nah, no, son enemigos, no da, no sé qué, aunque puede ser, pero no, no da, no sé qué. Entre las Jedi, I'm Reylo trash, whatever. Lo re disfruté más de lo que pensé. Es más, está incluso en uno de mis libros favoritos del 2019 por algo. Porque lo re disfruté, en ningún momento me aburría. Y es más, descubrí una banda de cosas re nuevas. Aprendí incluso sobre la fuerza. Que yo hace años que soy fan de Star Wars. Y es como que a veces te quedan cosas medio colgadas de la fuerza. Y con esto no, se re aclaró. Y fue como, qué lindo. Honestamente, fue re lindo leerlo. Y disfrutarlo. Y amar incluso mucho más a Kylo Ren. Y entender por qué es un personaje que sufrió muchísimo. Pues la gente me lo boludea porque ahí mató una banda de gente. Eso solamente. El flaco sufrió. ¿Ok? Nadie me lo puede discutir. Y además, Rey es súper fuerte y súper valiente. O sea, yo la amo muchísimo también. Pero Ren tiene mi cola. Ahora es Ben Solo, by the way. Amo The Last Jedi. Siento mucho si hay algún hater acá. Es que no entiendo por qué odian The Last Jedi. Honestamente, es lo mejor que le pasó a Star Wars. Así lo digo. Y no solamente por Reylo, por todo. Realmente amo todo de este libro y de esta película. ¡Ah! Este libro se. 2 años que quiero hablar sobre este libro, porque leí el primero en marzo del 2017 y desde entonces como que venía esperando el segundo y no lo traducía, no lo traducía, no lo van a traducir, ya estoy avisando porque la editorial nos boludea más o menos, pero al fin lo leí en un día, porque no me aguanté, me leí este tochazo de 660 hojas en un día y es Ximena de Amy Kaufman y Jake Kristoff, segunda parte de The Illuminae Files. El primer libro es Illuminae, esa preciosa cosa que tengo ahí, que ese sí está traducido, ese pueden ir a leerlo y fangirlear conmigo porque honestamente es perfección pura. Pero en Ximena tenemos otros personajes. El que sobrevivió a Illuminae está acá, así me han dicho. Porque pasa como 6 meses después de los acontecimientos de Illuminae en una estación espacial que controla como un agujero negro. Wormhole, whatever, no sé nada de ciencia, de tu historia, whatever. En el cual las naves van y pasan hacia otros mundos. Y en esta estación espacial viven dos personas muy distintas. Una es Hannah Donnelly, que es la hija del coronel de la estación. Que como el padre no tiene mucho tiempo para estar con la hija, bueno, está saliendo con un oficial que está re bueno. Sabe de taekwondo, de karate y es una genia con la informática, no sé qué. También le encanta drogarse, pero es otra cosa. Y el otro personaje que tenemos se llama Nick Malik. Es el hijo de una de las mafias de Nueva San Petersburgo. O sea, tengan en cuenta lo que es esto. Flaco lo que hace es, bueno, trafica drogas, básicamente. Tiene todo tatuado. El chico, típico chico malo. Pero que en realidad no es como Will Gerande ni como Thomas Cresswell, sino que es una cosa completamente única en su estilo. Te hace reír, es re sarcástico el tipo. Es como, es un cielo, es un precioso. Yo ya lo amé apenas leí sobre él y eso que decía en drug dealer, no me importa. Esta estación se ve atacada por las mismas personas que atacaron el planeta Querenza en Illuminae. Y bueno, obviamente que Hannah y Nick tienen que unirse para salvar sus vidas, pero de una forma que ustedes ni siquiera se imaginan. Porque en el medio tenés, bueno, estos flacos, que son todos unos. Una gente que le encanta matar, hace cagadas, no sé qué, bla, bla, bla. También tenés, ¿cómo vendría a decirlo sin decir spoilers? Cosas relacionadas con extraterrestres. También hay cosas relacionadas con viajes en el tiempo. De vuelta aparece cierta inteligencia artificial.
especial, que vos en el primer libro no sabes si odiarlo o amarlo por cosas que pasan. Y como, este libro juega con tus sentimientos de la mejor forma. ¿Y por qué me lo leí en un día? Por este hermoso, precioso formato que hay. Es que es perfección, chabón. Encima hay incluso hojas que te las lees así nomás. Uy, justo abrí este pedazo. O sea, tenías que dar vuelta la hoja para poder leerlo. Y a la vez, todo esto pasaba al mismo tiempo. Y yo iba intercambiando los ojos y me armaba un matete en la cabeza. Es más, este libro lo dibujó Mary Lou porque tiene dibujos sobre Mary Lou. Este, por ejemplo, es un dibujo hecho por Mary Lou. Que, o sea, sale incluso en Goodreads como colaboradora del libro. Está muy bueno. Te tapa las puteadas, che, porque a Jake Kristoff le encanta putear. Miren lo que son estas cosas, por Dios. No, a mí me. Honestamente, a mí me encantan. Es que está muy bueno, está muy bien hecho. Porque encima, cuando te enterás lo que significa el título, te quedás en plan. Muy bueno todo lo que pasó. Amé el final. Amé todo, estaba fangirleando sola, saltando en mi cama, porque no puede ser lo que estoy leyendo. Se lee muy rápido, no te das cuenta incluso con lo rápido que lo lees, porque ya les digo, hay páginas que haces pasando. Pero es así, está muy bueno, porque no hay descripciones. Es sumamente genial cómo hacen estos autores para que vos te enamores de estos personajes sin que haya tanta descripción o estar dentro de su cabeza, porque es casi todo diálogos y relatos de la gente que va viendo videos y te va contando lo que va viendo. O sea, no estás dentro de la cabeza de estos personajes y aún así los amás. Está perfecto y precioso. No, no sabes lo que es este libro. Esta saga en general, necesito conseguirme Obsidio, porque como en el final que te dejan, no es como que me muero, necesito el final, pero es como. Porque este final de mierda. O sea, es así. Pero te deja muy enganchado siempre. Es muy bueno. Podés leerlo porque no tiene tanta descripción muy pesada. Sí, podrían leerlo. O sea, tienen que saber inglés, sí. Léanlo, como sea. Nadie coleccionista de historias. Anda consiguiéndolo. Que ya sabés que este libro es lo más. Es que. Ay, no, basta. Necesito más gente que lea Gemina. Es precioso. Valió muchísimo la pena toda la espera. Y obviamente que es uno de mis nuevos libros favoritos. Y el último libro del 2019. Libro de mierda. 6 meses tardé para leer esto. Horrible. No me enganché para nada. Refuerza el hecho de que este cuento no es para mí, porque solamente me gusta una película y es la de Tim Burton. O sea, con Tim Burton que te vuelve la cabeza, pero. No. Alex, del libro de Alex. Alex, de las páginas de Alex. Nadie coleccionista de historias y quien quiera que más sea que haya leído este libro y que lo amé. Perdón. Pero no pude con Heartless de Marisa Mayer. Encima, lo peor es que es mi primer libro de Marisa. Lo compré básicamente porque estaba en descuento en la feria del libro y todo. Me decían, ¡ay, Heartless! ¡Está re bueno! ¡Está re bueno! Bueno, ya pues me lo compro. No. 685 páginas de pura tortura. Porque creo que ya a esta altura todo el mundo sabe de lo que va Heartless. Es una reinterpretación de por qué la Reina Roja del mundo de las maravillas se volvió mala. Porque supuestamente, según Marisa Meyer, o esto es toda la interpretación del autor, obviamente, era una chica que se llamaba Catherine Pinkerton, era la hija de los marqueses de la Ensenada de Tortuga de Piedra, no sé cómo carajo era, que a ella le encantaba cocinar, su sueño era abrirse una pastelería, pero en el medio, ¿qué pasa? El rey era un gordo de mierda que le encantaban las tortas y quería casarse con la flaca, y la flaca, obviamente, que no. Hasta que, bueno, en el medio resulta ser que conoce al bufón de la corte y a lo mejor puede ser que ese flaco se interponga en sus planes de poder ser feliz y evitarlo al rey que se quiere casar con la flaca. Bueno, todo bien. Hay unos par de problemas ahí, que la protagonista no tiene personalidad alguna, porque literalmente ella está reenganchada con sus sueños. Sí, yo quiero abrir mi pastelería, sí, quiero estar con mi mejor amiga, no importa, voy a hacer lo posible para conseguir este flaco, me dé la tienda, no sé qué. No hace nada. No hace nada por perseguir el sueño y se la pasa quejándose todo el tiempo. Y además es que tiene esta relación de amor con el Joker que se llama Jess. Pero es re estúpido, o sea, Jess me caía bien, pero era medio pelotudo también porque lo único que hacía era es decirle, anda, y sé feliz y cásate con el rey y no te preocupes por mí. Yo en plan, sos pelotudo. ¿No? También aparecían personajes como, bueno, Cheshire, fue creo que es el único personaje que me gustó del libro, aunque Cheshire es el gato Cheshire. También salió el sombrerero, pero como que me volví, era raro el sombrerero.
vamos a hacer así. Era muy raro el sombrerero, pero, o sea, sí me lo imaginaba como Johnny Depp en la peli de Tim Burton, whatever. Pero es como que, tampoco me gustó tanto. Y el mundo era como también remé, no entendía nada. Y los padres de Cass eran unos pelotudos de mierda. O sea, tuvieron casi 600 hojas diciéndole a Catherine, te tenés que casar con el rey. Y en las últimas leyes le dicen, ¿estás segura que querés hacer esto? Y yo, ¿sos pelotudo, hermano? O sea, me está jodiendo. O sea, no había sentido para nada. Te puedo entender la historia, pero literalmente era súper lenta. La flaca, en vez de querer valerse por sí misma, parecía que la tenían que ir a rescatar en cualquier momento. Era muy feo, era muy aburrido. O sea, leí las primeras 100 hojas, yo, esto es un embole. Leí otras 200 y eran como, esto sigue siendo un embole. Y seguían habiendo escenas del rey, que la chica bailaba con el rey, una sonrisa y... yo, boluda, decile que no. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué tienes que hacer tanto sufrimiento? Pasaban las 500 hojas y no había pasado nada que dijera esta reina está loca. Porque mínimo decime que quería ser pastelera, pero no sé, le encantaba el sabor de la sangre, o había hecho un pastel con sangre, o soñaba cosas feas, no sé, cualquier cosa. No, habían pasado 600 hojas y todavía no había muestras de la locura que había en la reina. Yo, ¿cómo me van a regalar esto en 80 hojas? Si pasa algo tan estúpido, que es lo que hace que ella se vuelva loca... Y fue como, ¿qué? ¿Esto es lo que me vas a usar para justificarme que la reina roja le encanta cortar cabezas por esto? O sea, me pareció muy estúpido. Lo leí solamente para terminarlo, porque ya eran las últimas 80 hojas, pero ya también llegaba a un punto que cortámela acá. Pero en plan, se enoja de una página a la otra. En 80 hojas, y el resto de las 600 adelante fue como, ¿qué hicieron? ¿Para qué existen? ¿Para qué están? ¿Para traerte sufrimiento, boluda? No, estoy muy indignada con este libro. Literalmente no le encuentro nada lindo a este libro salvo el gato Cheshire. Listo, punto. Es lo único porque puse la estrella. Le puse una estrella. Yo no hago esto desde el guardián entre el centeno. No me gustó. Intentaba leer reseñas de gente que le había gustado. Es como que no entiendo el sentido. No, me juro que no entiendo por qué le gusta a la gente. Y es muy triste, en serio. Porque pensé que me iba a gustar. No es como que iba a conectar con el cielo. O sea, y ahí tengo Cinder para leer. Es como, I'm afraid, literally. Porque yo sé que los libros no son para el gusto de todo el mundo. Porque sé que hay gente que mis libros que a ellos no les gustan. Y viceversa. Pero es como, no. Lo tiré. Terminé el libro y si así lo tiré. Porque fue como, the fuck. Estaba muy indignada. Ay, no, estoy muy enojada. Perdón, chicas, en serio, yo las amo, pero el libro no me gustó. Bueno, estos son los últimos tres libros que leí en el 2019 junto con Silent Bells, pero bueno, no lo tengo en físico. Lo terminé bastante bien, salvo sacando esta porquería de acá que no lo quiere nadie, pero después estamos todos re bien. Ningún libro sufrió ningún daño, cálmense. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Perdón por el hate y por la longitud del video, venía bien, pero ojo, le sacó lo peor de mí. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, suscríbanse la primera que uno de mis videos. Si quieren ver más como este, subo video todas las semanas relacionados sobre libros. Dale me gusta si les gustó, comentarme abajo si leyeron alguno, qué piensan. Hay alguien más que odie Harley y que ame Dilas Jedi como yo, porque necesito algo bonito como para comentar. Seguirme en todas las redes sociales y compartirlo si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sophie, también conocida como Lady Rear, y nos estaremos viendo en otro video. ¡Nos vemos! ¡Bumbaya!